Yo solo quiero agradeceros el que estéis aquí, como lo ha hecho el alcalde, porque creo que es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo, el buscar crear esta asociación. Tengo la suerte de, de haberme reunido con un grupo de gente muy implicada en el tema, le ha gustado la idea desde el principio y yo creo que realmente tienen que ser ellos quienes quien nos expliquen ¿no? qué es esta asociación, cuáles son sus propósitos y su futuro. Entonces, de entrada, quiero darle la palabra a Ancho Lemos, secretario de la asociación. para que nos explique un pouco a parte histórica en la que se va a apoyar. Hai xa 522 anos, a altura das Azores, separábanse dúas embarcacións non moi distintas das que cada certo tempo atracaban procedentes de Flandes, o Mediterráneo e Inglaterra ao areal da Ribeira da Nosa Vila. As naves ás que me refiro eran dúas carabelas de grandes calidades navais para o Atlántico que viñan cargadas non precisamente de panos holandeses. Eran estas carabelas la niña, así coñecida por ser propiedade de Juan Niño, e a pinta de Gómez Rascón e Cristóbal Quintero, elixida por Martín Alonso Pinzón para a empresa colombina. Xuntón a Nao, a Santa María ou la Gallega, de Juan de la Cosa, que debemos lembrar que se afundiu o día de Nadal de 1492 en la Española. Se tal día como 14 de febreiro, a tormenta non separase estas carabelas, Quizáis hoxe non pudésemos estar presentando unha asociación enteiramente relacionada co descubrimento, nin as xentes de Bayona o día 1 de marzo podrían estar celebrando a festa da arribada. Foi pois a arribada da Carabela Pinta o que sen dúbida permitiu a Bayona, tal e como indica a investigadora Begoña Fernández Rodríguez, contar cun piar básico para a creación dende finéis do século XIX e a primeira metade do XX dunha identidade patrimonial e de certa singularidade no territorio galego. Naquel febreiro de 1493, a tormenta foi a causa última dunha separación que, sen lugar a dúbidas, se vía vir ante o malestar do Palermo Pinzón e Cristóbal Colón. Pinzón aproveitaría así a ocasión para tratar de chegar antes á península, aínda considerando premeditado ou non este feito. Así a pinta chegou a Bayona de Galicia, segundo algunhas das testemunhas dos preitos colombinos. Foi, sen embargo, a pouca documentación existente o que fixo que a nosa vila se esquecese na abundante bibliografía sobre a empresa colombina. A noticia que chegara ao Areal Bayonés debeu partir a xeito de notificación cara a Barcelona, onde estaba nestes momentos asentada a corte dos reis católicos, o que fixo que tamén Pinzón, ainda que xa enfermo, se adiantase a Colón a dar a noticia. Sen profundar na transcendencia deste feito, Poderíamos concluir que se algo deixou en Bayona a pinta, ademais do indio que conta a tradición foi soterrado nesta vila, iso foi a posibilidade duns futuros irmandamentos entre esta vila e as eh, poboacións colombinas. Así, palos da la frontera, dendo o día 15 de xullo de 1975, por ser porto de preparación da expedición, partida e chegada en marzo de 1493. Santa Fe de Granada, dende o ano 1994, por ser a localidade na que se firmaron as capitulacións entre Cristóbal Colón e os Reis Católicos. Pornic en Francia, dende 1997, con grandes parecidos con esta vila, destaca entre ambas localidades os intercambios culturais e deportivos como a regata de vela Pornic Bayona que xa vai pola súa decima edición. Rafael Freire en Cuba dende 2001 é o irmanamento máis problemático non só polo distanciamento xeográfico, senón tamén políticamente. A formalización do mesmo fixos en Bayona, pero está pendente en terras cubanas. Foi o lugar dende que Carabela Pinta comezou o seu retorno cara á península. A última das vilas irmandadas foi Vila do Bispo en Portugal dende o ano 2009 sendo nesta localidade na que se recoñeceu a herdanza do infante don Enrique, máis coñecido dentro do século XIX como o navegante en relación cos descubrimentos polo Atlántico. Ainda que Baiona pertenceu a marxe daqueles primeiros actos conmemorativos no século XIX en torno ao descubrimento, ao longo do século XX experimenta un proceso no que o feito adquire repercusión entre as xentes, sobre todo entre aquelas emigradas en terras do Novo Mundo, precisamente Cuba, Argentina, Puerto Rico ou Brasil. Sendo precisamente por isto, polo que o primeiro monumento conmemorativo da descubrimento nesta vila vai ser promocionado e por un eh, inmigrante como foi don Antonio González Ramos, máis coñecido como volanteiro, a iniciativa do ilustre don Herminio Ramos referíndome á placa de bronce emplazada no Paseo del Duallen. Se isto aconteceu en agosto de 1928, teríamos que esperar ata 1956 para que se lle puxese nome a bella rúa das monxas de Carabela Pinta. Seguiría lle o azulexo da arribada nos arcos da bella plaza do pescado no 1963, así como dous anos despois, o monolito da arribada na plaza da fruita ou de Pedro Castro, do que este ano xa se cumpre en 50. A raíz dos contactos iniciados cos povos irmáns, inauguraría esa estatua ao mariño Martín Alonso Pinzón no paseo homónimo no ano 1977, sendo o último dos monumentos dos relacionados co descubrimento A obra Encontro entre dous mundos, obra de Maxim Picallo, e inaugurado no 1992 sobre o baluarte do Condestable polo actual monarca Felipe VI de Aquila Príncipe. Todos estes monumentos e unións de irmandamento foron realizados sempre por iniciativa de algún que outro bayonés e a colaboración institucional do Excelentísimo Concello de Bayona, non existindo ata o momento unha asociación que aínda que non suplantando o papel da mencionada institución, colaborase e se dedicase de pleno ás relacións cos pobos irmáns. A unión e estima que Bayona mostra polos seus irmanamentos acabaría por quedar patente na unión de forzas que se fixo no ano 2013 para presentar a candidatura conxunta con Palos de la Frontera e Santa Fe de Granada ante a Unesco para converterse en patrimonio da humanidade como povos colombinos. Todo isto surgiu pues, a raíz de unha conversación con, con Raúl eh, onde me hablaba que en todos os pobos hermanos existe, existe un, Una asociación de este tipo, ¿no? Y que Bayona, pues, aunque ellos la estaban reclamando, reclamando hace, hace muchos años, Bayona carecía de, de una. Y precisamente por las palabras que acaba de decir nuestro alcalde, pues, me animó a mí para, para intentar reunir a un grupo de personas donde iniciemos este camino, donde caben todos los bayoneses, todas las asociaciones y todos los, los grupos culturales de esta villa, ¿no? Eh, enseguida salieron los, los, nombres, eh, Moncho, el, el gaitero, que participó en, 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 ya los, los primeros aquellos intercambios con palos de la frontera, y Delia, Delia que estuvo con, en, 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 en los intercambios también de Pornic, y haciendo de traductora en, en todos los actos, Ancho, Eh, joven pero documentado historiador, como acabamos de ver, y posee cantidad de información sobre la historia de Bayona y, y, y sobre todo lo de, del tema de los hermanamientos. ¿no? Eh, Pipo Vilar, unido a Pornick ya desde, desde antes incluso del hermanamiento, eh, es, es un hombre de la vela y conoce la, la Bretaña francesa como, como la palma de la mano. Y la gran ausente hoy aquí, que es eh, Ana Morín que no pudo venir por motivos de, de estudios y está relacionada directamente con Pornic y ella dice que su, su segunda familia, su segunda madre es de allí. ¿no? Eh, tengo que comentar que en cuanto, en cuanto le comentamos eh, el tema, no dudaron ni un segundo en decir vamos para adelante y vamos a hacer algo grande de todo esto. Eh, los objetivos eh, principales que tenemos y así rezan en los en los estatutos pues primero como no es estrechar los lazos no con los pueblos hermanos no solo culturales sino también deportivos comerciales y económicos para ello tendremos que contactar con las distintas asociaciones hermanas y propondremos crear un foro o incluso una confederación de asociaciones para que la para que la información sea más más fluida y poder interactuar ¿no? eh, otro de los objetivos es el crecimiento del, del interés de los bayoneses por los pueblos hermanos y viceversa. Eh, Aún ahora, hablando con Chicho hace un momento, me, me comentaba que esa chispa que existía pues, hace, hace ya casi 40 años, pues que se fue perdiendo poco a poco y nosotros, pues desde, desde la asociación, pues intentaremos reavivar, digamos, esa llama que, que, que existía y que sigue existiendo dentro nuestra, ¿no? Para ello, pues, intentaremos eh, organizar actividades lúdicas, torneos deportivos, intercambios culturales, exposiciones incluso de artistas eh, de los pueblos hermanos, etcétera, etcétera. E intentar que, que, que los bayoneses también se preocupen por los pueblos hermanos, que los intenten visitar, así como eh, allá también mmm, intentar que la gente de los pueblos hermanos visite Bayona, sobre todo fuera de lo que es el verano. ¿no? Eso sería una, también una fuente ...una fuente importante de, de llegada de, de turismo. ¿no? Y como último, pues la divulgación de, de nuestra dilatada historia... ...aquí y en los pueblos hermanos. Ya que, como dice anselmo, solemos Bayona es mucho más que la arribada. ¿no? Tenemos mucho que conocer, eh, tenemos mucho que, 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 que investigar. Y bueno, organizaremos conferencias en colegios... Eh, en asociaciones parroquiales en visitas guiadas a petroglifos y todo este tipo de, de actos culturales que, que reviven un poco la, la historia de, de Bayona. ¿no? Ahora este gran proyecto necesita del apoyo de todos y se puede conseguir pues, aunando esfuerzos. Por eso desde aquí pedimos a todas las asociaciones culturales, a todas las parroquias y a todos los colectivos de Bayona pues, eh, el apoyo. Y así como al, al ayuntamiento e incluso a las, a las empresas privadas, para que este gran proyecto pues, eh, engrandezca, si cabe aún más, pues, pues nuestro pueblo. ¿no? Terminar eh, agradeciendo a la Corporación Municipal de Bayona, tanto a su equipo de gobierno como a la oposición, por la acogida que hemos tenido, aprobando por unanimidad las dos propuestas que hasta la fecha hemos presentado. ¿no? Al alcalde Jesús Vázquez Almuña, por su apoyo y asistencia a este acto. Así como al concejal de Actividades Marítimas y Pueblos Hermanos Raúl Costas Lafuente y a la concejal de Cultura, Turismo y Juventud María Iglesias Fernández. Muchas gracias. Que es un día para nosotros muy importante. Es un día donde lo que se busca fundamentalmente es, es recobrar el espíritu de Bayona, esa, esa faceta que a los gallegos, a los bayoneses, nos cuesta mucho, que es, eh, digamos, que dar a conocer lo que somos y nuestros valores. Y y en la mesa pues yo creo que hay un buen resumen de ello, ¿no? Tenemos eh concejales actuales, tanto equipo de gobierno como de oposición, pero tenemos gente que también ha trabajado en política desde hace muchos años, que ha sido partícipe de estos hermanamientos, ¿no? Eh Ramona, eh Marcote, todo conocido por por todos vosotros, Chicho, alcalde durante 12 años. Antonio amorín eh, que, que sigue siendo concejal en este momento pero que estuvo también en la época con Manolo vilar y Ezequiel precisamente con todos los hermanamientos eh, fundamentalmente eh, eh, palos de la frontera eh, Santa Fe y porní que fueron digamos eh, los tres nucleares de, 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 de aquella época y que posteriormente como bien se decía aquí que, que se hizo el de Rafael Freire que eh estamos intentando recuperarlo pero ha sido hasta el momento fallido por diferentes problemas no desgraciadamente la comunicación con Cuba es muy complicada eh, tanto en tema administrativo burocrático como político pero entendemos que es un un pueblo que importante y eh, Vila do Obispo, que al final Vila do Obispo es nuestra eh, unión con los portugueses, los grandes navegantes que fueron iniciadores de, la, de todo lo que es el viaje transoceánico eh, anteriores a, a, a lo que son los españoles, pero que después los españoles completamos y con esto. Eh, decía muy bien Mauri, y, y creo que son palabras sabias, decir que Bayón es mucho más que la arribada. La arribada nos, nos ayudó a, a darnos a conocer y a, y a nosotros mismos eh, creer, en nosotros. Es decir, que hay un pueblo eh, en el Atlántico que recibió a una, una embarcación que venía pues eso, tras una, una difícil, difícil travesía. Pero que la arribada era, que Bayona era algo más que la arribada lo dicen los propios pleitos de palos que muchas veces hemos empezado a descubrir hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, donde se encontraron Eh, eh, marineros de la, de la pinta en Bayona con familiares de Palos de la Frontera que iban camino de Flandes. Es decir, Bayona era un puerto importante antes de la arribada. Y evidentemente, los hallazgos que vamos a partir del domingo, que ya aprovecho para invitaros a conocer en, el, en la Casa Museo de Navegación, que tenemos más de 20 siglos de historia enterrados en nuestra bahía. Eso es Bayona. Pero sobre todo, Bayona, lo más importante para mí es. Las personas, los que estáis aquí y los que hacéis que en cada arribada, un año tras otro, la gente quede maravillada. No solo con que Bayona es muy bonito, que tiene una, un gran patrimonio, sino que sus gentes son acogedoras. Y eso es una tradición de siglos. No es algo que, que alguien pueda inventarse de un día para otro. Eso está en el carácter del Bayonés que recibió durante mucho tiempo a, a muchísimas personas aquí. Evidentemente, también tuvimos nuestra época. De, de piratas, claro que sí, por necesidad del momento, pero, pero siempre Bayona fue eh, conocido como un lugar de acogida para todos. La asociación, eh, la verdad es que es una maravilla que gente joven, gente con ganas, gente quiere impulsar ese conocimiento de las personas, no solo de los lugares, y además que estamos unidos por un pasado, pasado común, y cuando en palos de la frontera el año pasado fue no moncho pues ver a moncho que se reencontraba con un, un chico de palos 35 años. Que, 35 años después y el abrazo que se pegaron hacía 35 años que no se veía y parece como que empezaba que habían estado el día anterior hablando no esa alegría esa unión y esa perdura nosotros creemos que la asociación es fundamental para que esto continúe y se y crezca incluso no Y lógicamente queremos implicar a todos, a todos los colectivos de Bayona, especialmente a los jóvenes, porque como en la época que Moncho inició eran unos chavales que, eh, pues por primera vez, o no primera vez, pero, pero empezaban a salir y a conocer otros pueblos. Y hoy ir a Palos, ir a Santa Fe, fundamentalmente reconocerte como algo de ellos. Y cuando vienen los palermos y vienen los santaferinos aquí, también se encuentran con que Bayona es su pueblo. Es su extensión fuera de Andalucía. Por eso creo que es muy, muy importante. Y la asociación ha empezado a trabajar ya mucho antes de esta presentación, y como decía Mauri, han presentado ya iniciativas, iniciativas muy interesantes, como el, el nombrar al Pantalán García Sarmiento, el navegante miñorano que, que, que fue posiblemente, eh, aunque aunque era, muy, era un gran marinero pinzón, seguramente García Sarmiento fue el que lo orientó en esta fase porque la conocía lógicamente muy bien. Y el pantalón de la pinta, posiblemente en unas semanas y días podamos ir a conocerlo, nuevo el pantalón y con la denominación que la eh, Corporación Municipal ha, ha votado por unanimidad, pero ha sido una propuesta de, de la Asociación. Y también recuperó, y el sábado que viene eh, queremos también que estéis, eh, recuperou unha figura moi importante en, en, en nuestro patrimonio relacionado con la ribada e mucho más e que a veces pues, quedou un pouco en el olvido que é Ángel, Ángel Fernández ¿no? conocido por Ángelito Pernete que aquí está parte de su familia e, e que pues con, con la investigación de Ancho y de, y de todo esta, eh, este equipo, pues han salido, ¿no? Es, eh, su, su hija Esperanza ha aportado muchísimos datos y la verdad es que, curiosamente, eh, muchas veces dejamos lo que decimos al principio en el olvido y pasaron cuatro siglos hasta que Bayona empezó a involucrarse en el descubrimiento de América. Cuatro siglos, que fueron cuatro siglos posiblemente, por ese desconocimiento, porque el que llegó y que vivió más años fue Cristóbal Colón y la, y la historia la, la cuenta siempre el que vive, no el que, el que fallece a los 15 días de llegar. Pero fueron cuatro siglos donde nosotros tampoco hicimos nada por, por recuperarnos. Y vino ese sentido de Bayonés, nos vino de América. Y aquellos que habían emigrado de aquí se dieron cuenta de que el legado de América es un legado de, de España. y que Bayona contribuyó a él, por eso vamos a hacer aparte de 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 reconocer a Ángel Vernet estar en el monolito hacer esa ruta pinzoniana con diferentes eh pues signos de de celebración que hay en torno, no lo que llamaremos ruta pinzoniana con como decía Ancho, esa placa, esa placa eh enviada desde Argentina para conmemorar eh pues ya más de 4 siglos de de olvidos. Y yo creo que, que desde luego lo, lo único que tengo que es felicitar y agradecer a la asociación el trabajo que ya están están haciendo y que desde luego como no podía ser de otra manera nosotros vamos a apoyar porque entendemos que eh, cuando las uniones entre pueblos son solo a nivel de relaciones políticas duran lo que duran y más en estos momentos es que los políticos tenemos la eh, el, el, la valoración de la ciudadanía pues la en horas bajas. ¿no? Yo creo que esto es un tema de la sociedad civil y la sociedad civil la representan lógicamente esta asociación que, como digo, eh, ha trabajado mucho eh, y va a seguir trabajando porque tienen ilusión. Y con ilusión la verdad es que podemos ir a, a cualquier lado. Felicitaros, agradeceros esta iniciativa y que desde luego creo que va a ser una iniciativa de futuro y, y profundamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias.